fecha 12 de la Liga 5 Estrellas en Deportes TVC desde el Estadio Francisco Martínez de Tocoa. Real Sociedad se enfrenta al Motagua. El equipo que dirige Héctor Vargas está en el fondo de la tabla empatado con Génesis. Solo ganaron en la jornada 6 cuando derrotaron 1-0 al Victoria jugando en casa con el gol de Carlos Bernardes. Después de eso acumulan una racha de 3 empates y 2 derrotas en los siguientes 5 partidos. Saben que será muy importante en esta segunda vuelta conseguir triunfos para no mantenerse involucrado de lleno en el tema descenso. Del otro lado, Motagua llega al compromiso en la segunda posición de la tabla. Vienen de caer, sin embargo, por goleada 4-0 en casa contra el líder Real España. Derrota que sacudió a las Águilas luego de caer eliminado contra el Herediano en Copa Centroamericana. En el cuadro azul fue ratificado Diego Vázquez y a media semana enfrentarán al Águila del Salvador por el repechaje de Champions de CONCACAF, algo que seguro condicionará el cuadro titular de este partido en Tocoa. ¿Podrá Real Sociedad sorprender a las Águilas y conseguir su segundo triunfo del campeonato? ¿O será Motagua quien consiga nuevamente llevarse los puntos de Tocoa? Real Sociedad versus Motagua, segundo partido de la fecha 12, aquí en Deportes TVC. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de Deportes TVC. Estamos con el torneo apertura de nuestra Liga 5 Estrellas, fecha 12, en el Estadio Francisco Martínez. Real Sociedad, el equipo de casa, recibe a Motagua. Gracias a todos por su sintonía para este partido fútbol de sábado por la noche en Deportes TVC. Bien acompañado hoy con mis compañeros que le pondrán emoción el relato al partido, Alan Fajardo y también Ángel Hernández. Ángel Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, listos para disfrutar de este compromiso en el Estadio Francisco Martínez. El segundo duelo de esta jornada, número 12. Ya tuvimos muchos goles en este duelo reciente del Olimpia Victoria, 4-3. Veremos qué historia se escribe esta noche. De acuerdo.